Bueno, chicos, este es otro videoblog, ya que ustedes apoyan pues un montón con su buen like y pues las buenas vistas y pues la verdad que me inspiran. Ahorita mismo tengo una huevonada, la verdad, una huevonada ahí, pero no pasa nada. Bueno, chicos, ya hice un videoblog en lo que viene siendo la azotea de mi casa, la casa del Chapo, recorriendo todas las calles. Llevamos dos, por el momento van a ser tres videoblogs ya en el canal, que pues ustedes me han estado inspirando para subir más videoblogs. Me estoy durmiendo, pero no pasa nada. Pues bueno, chicos, aquí está, ahorita mismo les voy a mostrar lo que viene siendo mi sala por aquí. Comentarles que a lo mejor mañana aquí en México, que es jueves mañana creo, pues en algunos países puede que sea más después y así, porque unos me ven en Argentina, desde Colombia, cosas así, pero pues no pasa nada aquí. Simplemente que vamos a hacer un reto, no, hoy no, hoy yo en este video no, va a ser en mañana, va a ser con unos cuantos amiguillos por ahí, vamos a ver si podemos mañana. Y pues nada, ahora sí les vamos a mostrar lo que viene siendo con lo que viene siendo el comedor. Aquí está un maldito chile, pero no pasa nada. Como pueden ver, es una mesa demasiado pequeña, pero con que sirva para comer, ni modo que quieras ahí en el maldito piso, pues obviamente no, ¿verdad? Es obviamente comer en la mesa. Ahí está algo chiquita, pero pues no pasa nada. Aquí tenemos lo que viene siendo el refri. Por este lado tenemos pues una puerta para la siguiente sala, que pues aquí vivimos varias personas, ¿va? Viven mis primos y mis tías. Somos demasiado, la verdad. Por eso es que estoy hablando demasiado bajito, ¿vale? Demasiado bajito para que no me escuchen, porque no... No sé, vale. Lo que viene siendo un equipal, que aquí es donde me siento para jugar en Geometry Dash o cosas así cuando ando en las redes sociales, o cuando estoy mirando mis videos, a ver los comentarios y todo eso. Que yo soy una persona que me gusta mucho leer comentarios y responderlos. Y si ven que está demasiado agujereado, son mis dos perreos que tengo. Por el momento no los puedo mostrar porque están dormidos los cabrones, son bien huevones. Pero bueno, pasa nada. Aquí tenemos otro sillón también, que está un poco desordenado, no soy tan cuidadoso. Bueno, no pasa nada. Aquí tenemos lo que viene siendo algo pues para poner las virgencitas y así cuando le pidamos algo. Bueno, chicos, aquí tenemos lo que viene siendo otro sillón y estéreo y varios aquí para tomar aguas, cuantos garrafones y una televisión que está demasiado pequeña, no pasa nada. Allá en mi cuarto tengo una plasma, pero no importa. Aquí tenemos un reloj que nos sirve, pero bueno, vale. Aquí tenemos lo que viene siendo un pretil, que es donde ponemos los platos, los vasos. Que aquí hay más, aquí hay más, atentos. Vean, aquí hay más, vale, aquí hay más. Aquí está la estufa, como pueden ver. Ahí está la cazuela que acabo de comer hace un rato, y en el puto refri no hay nada, pero no pasa nada. Aquí hay un refresco. Pero pues bueno, chicos, acompáñenme. Me dio hambre como para un chupo. Pero unos cuantos dulces por acá, vamos por afuera de mi casa, acompáñenme. Vale. Acompáñenme, chicos. Bueno, chicos, vamos llegando a lo que viene siendo la tienda que voy a venir a comprar. Acompáñenme, por favor. Es un brother, la verdad, aquí. Le hicimos el Oxxo. Atentos. Ups, está cerrado, coño. Estoy llegando a lo que viene siendo la tienda. Mil disculpas por si no pasé, pero obviamente no voy a estar así con la puta cámara, ¿verdad? Grabando al de la tienda, obviamente no. Me compré estas papatinas. Aquí en México están. No sé si en su país existan. La verdad, estas son mis favoritas, la verdad. Y le vamos a echar la salsa verde que tiene por aquí. Dice chile sabor jalapeño. Ok, vamos a echarle. Ahí estamos. La verdad que estas madres saben re buenas, la verdad. Se las sugiero demasiado. Bueno, para mí son mis favoritas. Ya de que el otro local estaba cerrado, que vende ahí mi tía. Pronto voy a hacer un videoblog ahí comprando dulces y jugando maquinitas. Si ustedes apoyan un montón, ya saben. A ver, vamos a hacerle toda petición. Delicioso. Delicioso, perdón. Vale, ahí está. La verdad que esas son mis favoritas. Vean, son unas papatinas.
Deliciosa. Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado este pequeño videoblog. No sé cuánto vaya a durar, la verdad, ya que son de los primeros videoblogs que estoy subiendo al canal. Este va a ser pendejeando con Laliux, pues sí. Pues nada, yo me despido. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.